cuántos se conectan, cuántos muchachos, vamos a ver qué podemos armar. Vamos a ver si podemos jalar gente. ¿Qué pasó, mi amigo Lobito? ¿Cómo estás? Pues, ¿Cómo están muchachos, hermanos, amigos? cómo están espero que se puedan conectar vamos a ver muy bien amigos estamos esperando aquí vamos a, a empezar un modo carrera este con que sea en vivo y obviamente que tenga, no tenga nada que ver con el con el de Pumas ahorita, ¿no? Así que esa es la idea ahorita. Vamos a esperar tantito que lleguen los demás para empezar el directo. ¿Cómo se van conectado. TV Gamer, hazlo con el Forest Green con el presupuesto. O sea, cuando hablas de presupuesto, estás hablando que hagamos un modo carrera con dinero, inyectarle dinero al equipo. ¿A eso te refieres, Papi Rin? ¿Para cuándo mi mod? Como que mi mod? Tu moderador. Vamos a ver si. Son muy poquitos, ahora sí que. A esta hora, dice Pip, anda, inyectale dinero. Así hay más fichajes. Déjame quitarme esta almohadilla que me está lastimando mi. Mi long, mi long. <laughs> La parte de arriba, nada más. Espérenme tantito. Para iniciar esto. Y arrancamos. Con todo y el pinche lujo de todo lo que. Es. Ya saben, ya saben. A ver cuántos echamos, cuántos echamos de despapalle. Nada más espérenme tantito. Somos 5, 5 en el chat, espero que podamos hacer más para empezar este modo carrera. Espero que se pueda, se ponte a bailar un rato, Ismael Fuentes. Un saludo amigo, ¿cómo estás? Ismael Fuentes, bienvenido seas. Vamos a ver. ¿Con qué equipo vamos a empezar? ¿Con qué nombre? ¿Qué nombre le vamos a poner? A ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Este directo realmente también fue pensado porque no había tenido la menor, el menor eh, tiempo para poder hacer un directo. Normalmente hacíamos directo muy seguido. Y ahorita pues no, ¿verdad? No lo estamos haciendo. Ya llegué. Abraham Pumas, ya llegué. Hola amigo Abraham García, bienvenido. Somos cuatro. Pone el nombre del entrenador Urmeneta. Urmeneta, güey. ¿Cómo que Urmeneta, güey? A ponerle el TV Gamer, güey, El nene consentido, güey. La idea de esto es que todos participemos, que todos, obviamente, pues echemos relajo, que podamos interactuar. Esa realmente es la idea, podamos participar todos y podernos igual, pues, integrar, conocer, porque pues hay algunos que no, no conocieron el modo carrera suscriptor. Aquí, aquí, ¿quién de aquí conoció el modo carrera suscriptor? Creo que, creo que nada más TV Gamer, no sé quién más este ponte me ponme de espaldas banda no seas grosero güey. sí el modo carrera suscriptor lo que consistía era que yo podía bueno la la idea es que cada quien me mandara sus datos eh, dentro del eh, dentro de un video que yo dejaba ligado y podíamos recrear o podíamos hacer tu personaje. Eh, ya sea a lo mejor. Si tú querías ser delantero dentro de FIFA. Pues ahí podías hacerlo. Podíamos crear tu jugador. Podíamos ponerle lo que tú quisieras. Ya sea el tipo de cabello. La nacionalidad. Y ya ver Y la finalidad de esto es ver hasta dónde podías llegar. Dice panda cuándo. El modo carrera suscriptor. Harto, güey. Bueno, tú sí, güey. Tú sí, realmente tú sí. Wey. ¿Cuándo sale el FIFA 22? Por ahí de finales de, 20, de septiembre. Principios de octubre ya se está anunciando eh, que ya están sacando algunos eh, imágenes del FIFA 22, algunos eh, ya ya tienen como tal el juego ya anticipadamente, pero pues hay que esperarnos por nuestra parte pues hay que esperar porque pues no somos los privilegiados que tenemos el FIFA 22 todavía no en nuestras manos, así que pues bueno vamos a, a iniciar esto muchachos. Vamos a ponerle un nombre genérico. Vamos a ponerle el panda. El panda. O algún nombre que ustedes quieran. Eh, que tengamos. O que nuestro jugador tenga. Eh. Porque no, nuestro jugador, nuestro entrenador, más bien dice Panda sigue con tu idea que FIFA 22 era de un GTA. Bueno, pues ese era mi punto de vista. No sé, ¿Sí? cada quien tendrá eh, el cómo quiere o cómo pudiera imaginarse el FIFA 22 en algún momento. Yo así lo veo. Hola, mi amigo criadero Kike, cómo estás? Bienvenido seas. Eh, dice, sí se viene modo carrera de FIFA en eh, Pumas. En FIFA? Claro, vamos a seguir repitiendo realmente FIFA. Y me ha dado la oportunidad de conocerlos. Pero también, una de las cosas que yo inicié desde un principio fue modo carrera con Pumas. Y eso siempre ha sido tradición, papi. ¿Qué pasó? Amigo Manuel se va Juan Pablo Bigón a Tigres. No puede ser. ¿Y cómo me lo van a sustituir a mi. a mi este. a mi medio campo. Si realmente saben que dentro del modo carrera. Yo aprecio mucho a Bigón De hecho, siempre le digo que es mi pollo. Por lo mismo de que. Pues. Es un jugador que que viene y que que, este, que está comprometido pero que se me vaya pues no vamos a ponerle a petición no, no a petición de nadie pero vamos a ponerle que realmente lo aprecio mucho el nombre de mi amigo Murillo eh, dice Murillo en sello ya se va a Tigres che Tigres se lo tomaron se lo se la pasa robándonos pero es que realmente pues es que bigón es un buen jugador la verdad pero por ahí se oía que el Nene Beltrán se iba este también se venía para con los Pumas no sé si también sea un rumor. No sé si ustedes ya tienen algo por ahí. Ya se la saben. Yo por ahí lo escuché. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle rápidamente. Algunos rasgos que pudiera tener nuestro entrenador. Para poder ya iniciar. Y poder iniciar ya el modo carrera. ¿Con qué finalidad hago esto? Para poder hacer directos más a, más este. más. Eh, ¿Cómo podría decirlo? Mucho más. Como antes. Ya, ya ven que era, era regular que yo hiciera directos, no sé, dos por, veces por semana. Pudiéramos hablar, pudiéramos cotorrear. Y con esto nos pudiéramos conocer. Aquí conocí a bastante de ustedes. Si no me dejarán mentir, muchos eh, nos hicimos amigos por el modo carrera suscriptor. Y lo que quiero es que aquí pues cotorremos. Yo sé que durante el directo la vamos a estar regando. Vamos a estar haciendo todo lo que se pueda para que el equipo pues vaya bastante bien. Porque cada uno de ustedes va a ser técnico de este equipo. ¿Por qué no está en el modo carrera en el otro? ¿Cómo? Dice Creadero Kike, ¿cómo estás? Eh, qué bueno que en algunos se van. Porque los que queremos hacer pruebas para entrar a la cantera de Pumas, tenemos más oportunidad. ¿Y ¿A poco tú quieres hacer pruebas? No manches. No me digas eso. Vamos a dejarlo así. La, la idea es eh, tomar un equipo desde cero. Yo lo, lo que recomendaría es iniciar un equipo donde participemos en copa En ligas, en copas, en, no sé, a lo mejor en la Champions League, en la Europa League. Ya es cuestión de que ustedes me digan qué equipo elegimos y de aquí para adelante, hermanos. Aquí para adelante. Pues aquí tenemos en, en pantalla el mítico equipo de Pumas. Ay. La dupla sería eh, Meditao y Lira y de suplentes Beltrán puede y el, y el enano. Pues yo la verdad yo le tengo mucha fe al nene Beltrán. Pues, realmente, pues el equipo. Este puede que vaya bastante bien. Pero eh, ya es cuestión de que lo puedan ocupar. Sí, pues, la quiero hacer pruebas. Si entro. La, 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 te mando la playera, perro. Dice, para que el próximo año te intente entrar. O sea, a ver, vamos a ver, dice Pong. Vamos a ver cómo nos va en el próximo. Bueno, para los que yo, yo he conocido bastantes amigos aquí dentro del chat, dentro del directo, en donde quieren ser parte de la cantera de Pumas, ser parte de los Pumas, del equipo de mis amores, papi, de mis amores, papi. Yo qué estoy haciendo? Estoy yendo de un lado para otro. Vamos a jalar. Entonces, por aquí vi, por ejemplo, un equipo de frío se va Tigres, eh, amigos dice la nueva dupla sería Melitao. Escoge el América, es el amigo criadero. Yo no sé que ustedes qué tanto quisieran que el América estuviera aquí participando. Panda, mi sueño es ser futbolista. Creo que de todos, creo que de todos. Yo en algún momento estuve dentro de las fuerzas básicas del Toluca. Llegué a estar ahí, pero pues ya algo no vi que no era lo mío. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel, papá. A ver, vamos a ver qué onda, qué onda, cuántos. A ver qué onda, dice. ¿Qué pasó? Manolo ficha al portero. Tiago Bolpinel el América no, dice el, el amigo Murillo, no, en América no, ¿qué pasó? Yo creo que les digo, lo, lo más recomendable sería elegir un equipo, ya sea de Inglaterra, ya sea de España, ya sea de Alemania, para poder concursar dentro de Copas Europeas. Panda, pero el mío es en serio, no me, no me rendiré hasta lograrlo. Bueno, pues si es así, papi, pues adelante, yo te. Este, todos creo que estaremos de acuerdo de, que pues si tenemos que luchar por nuestros sueño, lo vamos a tener que lograr. Dice, el América es el mejor equipo que pueda haber. Bueno, pues no sé. Cada quien tiene su punto de vista. Dices, eh, haz uno con el. Lo, ¿Qué? ¿Logroñes? De Segunda de España con inyección de dinero. Ney. Aquí, a ver, realmente, todos quieren aquí que sea un, un modo carrera realista, un modo carrera sin pedos. Aquí, mira, por ejemplo, el amigo Max quiere que escojamos al Tottenham. De Inglaterra. Pues yo realmente no tengo. Mira, los Spurs. Tienen una, un buen presupuesto. 92 millones de dólares. También la otra propuesta que ya me había hecho el amigo Murillo. También en algún momento. Igual también se lo pudiéramos cumplir. Es irnos con el Manchester United. Poder sacar al Manchester United del bache. Entre todos. Poder eh, poner. Sería un gran reto para todos, créanme que pues yo no lo tengo, no tengo ni la menor duda que vamos a lograr esto. Pero ustedes, ¿qué opinan, pap? A ver si el Murillo quiere ser su. Quiere que elijamos a su Manchester United. Si no es que ya se nos fue Murillo. Murillo, por Dios. Elige el Pumas, dice el amigo Mancilla. Dice, no más en la América con el United, dice. Es, es un reto, un gran reto. Tenemos un buen presupuesto, 200 millones de dólares de, o de euros. Igual lo, nos podemos aumentar un poquito más. Pudiéramos tener mucho más margen para poder contratar. Eh, y, y el reto sería sacar del bache al Manchester porque realmente está de mal en peores de jugar. Con el, el TV Gamer dice que con el Tottenham. ¿Alguna otra opinión, muchachos? ¿Qué otra opinión tienen por acá? Agarra, agarramos a esos, no sé qué. Agarramos aquí, 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 papi, aquí. Tenemos dinero, hay dinero, güey. Digo, 200 millones y ni siquiera pueden ver el presupuesto de aquí abajo, güey. Porque está mi pinche cara, güey. El Tottenham es gay, el United, mano. Lo dice el amigo Murillo, güey. Yo también estoy de acuerdo con el United. Tenemos mucho margen para poder contratar. Podemos traer jugadores. Pues igualaste. A vamos a ver, agarra al Manchester. Vamos a agarrar al Manchester United. Eh, el director técnico, saben bien que es el señor Murillo. Si eliges al United, nos, nos pondrás en cuatro. En cuatro. En cuatro. Vamos a ponerle legendario. Vamos a ponerle en euros. Vamos a ponerle en estricto. Y no vamos a tomar, la, no vamos a tomar eh, posesión financiera. Tenemos un buen presupuesto. No, no, no le veo ningún pedo. Si viste, Manolo, el Tottenham te irá bien en tus... En tus causas. <laughs> ¿Por qué? O sea, realmente eres muy, muy... Muy conocedor eh, o muy eh, aficionado del Tottenham. El, ¿El Tottenham qué? Vamos a iniciar. Avanzamos. Vamos a ver qué es lo que eh, por ahí se puede. Yo había, había grabado el día de hoy algunos videos, pero no me salieron como yo esperaba. Por eso nos, no, eh, también me convencí en hacer ya los directos. Por lo mismo de que ya quería empezar con esto, padres. Vamos a agarrarle. Vamos a poner eh, aquí. Vamos a encimarlo. Por primera vez vamos a decirle adiós al modo carrera suscriptor. Aquí está lo que en algún momento nos divirtió. Lo que en algún momento tuvimos la oportunidad de conocernos. Adiós United. Adiós modo carrera suscriptor. Dice nomás saca a los troncos que están en el United. Pues esa es la idea. Vamos a ponerle United papi. Ahí está. Vámonos, sí, sí, sí. Modo carrera, suscriptor, adiós. Vende a Marshall. Manolo, ¿qué piensas de los lots de, en el foot? Dice Y de la interrupción del himno de Hungría. La verdad, no tengo ni idea de lo pinche que se vio. O de todos los partidos de la euro. Me lo he estado perdiendo todos. Gracias por ser Godín, papi. Por lo, por lo Godín. Así que no seas Godín, papi. No seas Godín. Vende a Marshall, Manolo. Manolo ¿Y tu esposa no se enoja de que, no, de que te duermas tarde? ¿Por qué todos piensan que se enoja a mi esposa? Por Dios, yo otra. ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo, güey? No, 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 no se enoja, papi. Vamos a iniciar, vamos a poner la pretemporada de Sudamérica. Vamos a enfrentarnos contra el Cruz Azul. ¡Contra el poderosísimo Cruz Azul! Vamos, que venga. Los juegos del Lotso. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido seas. Y a ver, ahí tenemos al poderosísimo United. Y nada más y nada menos que al señor Murillo dentro de estas... Pues rueda de prensa, la verdad contento porque tenemos ya un nuevo modo carrera. Vamos a tener mucho por delante, así que venga, papá. Hasta Totsol, yo dije el wey. güey. No mames, tengo una pinche. Soy un hasta disléxico, güey. Imagínense un pinche gamer. O un pinche youtuber disléxico, wey. Para acabarla pronto, güey. A ver, vamos a ponerla, nada más déjenme ver algo. Porque, ay, 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 pinche Manolo. Porque hasta Manolo es medio pinche manchado. Ah, ok. Aquí está. Ahí está. Vende a los que eh, no se porten nada. Vende a los que no te porten nada en el equipo. Hola panda. Ya vine, bro. ¿Cómo estás, amigo? Alan Alejandro. Alan Fernando, que Alejandro, ni que nada. Ya tiene mucho tiempo. Vamos a iniciar con esto, señores. No sé si en algún momento voy a poner este modo carrera eh, ya editado y resubido otra vez. No lo sé, ya lo veremos. Dice: Hola Murillo, ¿cuánto tiempo, bro? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos en la plantilla, señores? ¿Qué es lo que hay en la plantilla del Manchester United que tanto no ha ayudado ni ha aportado durante todo este tiempo? ¿Qué crees que de Puma salga del bache de, eh, que está? Yo creo que sí, si, si pone un buen equipo y puede poner una buena base desde un principio, creo que lo puede lograr. Manolo trae a Johan. Hola. Alan dice, Manolo, trae a, da a Dani. <laughs> no sé si es un albur. Ya, ya, no, ya no lo sé. Aquí, aquí yo recuerdo que eh, era la, el, el ataque de los albures luego. Aquí tenemos como toda la cabane. Un buen jugador que ha aportado durante toda la delantera. Ustedes me, me, me dirán si miento. ¿Cómo estás, amigo Alan? Bienvenido. Dice, trae a Sancho. Será un jugador del United. Ustedes aquí tienen ya más o menos el equipo con el que está el United. Tendrán ya una idea de qué equipo, pues, pudiéramos darle cuello, a qué jugador, perdón, pudiéramos darle cuello y ya empezar a armar esto, tal, línea por línea y verde, güey. Un día pusiste tu canal en el servidor de Análisis Puma, güey. Puse mi canal en el servidor, como, como, como... Vende el pinche cabane, estás bien ruco y trae al Mbappé. <laughs> Buen... O sea, realmente me, estoy, me están haciendo recordar todo eso, güey. Trae, Manolo trae al bicho. Es rumor para el United. Tantas cosas que se puede hacer. Pero una de las cosas que me encargaron. Bueno, que ya, ya es algo que no. 184 millones de euros. Nada más tenemos para estos fichajes. Nada más, señores. Así que ahí se los encargo. Dice. Vale, el pinche cabane está bien. Ruco trae Mbappé, güey. Manolo trae al bicho. Es que no me puedes enviar el mensaje, güey. ¿Cuál mensaje, güey? Dice es que eh, bien Murillo, gracias. mandándose besos, abrazos, no balazos. Vamos por Sancho. Ya, si es, sí, es un rumor. De igual también el bicho que también, este. Ya es algo que se viene. ¿Cuál Sancho, güey? No sé si ya es, si ya es este albur y todo. No, aquí está. ¡Ah, su madre! Sancho. No pensé que estuviera tan caro la neta, güey. Bien, Murillo, gracias, XD, dice el amigo de los juegos de Totsol. Sol. Dice, trae a Rice B, creo que está barato. A ver, vamos a, vamos a ir poniendo poco a poco los jugadores que podemos, que pudieran estar dentro del radar de eh, el Manchester United. Ay, güey, ¿por qué estoy viendo? Por qué estoy viendo el pinche la, la televisión, güey? Y si aquí tengo el OBS, hasta para eso estoy ciego, güey. Chema, no lo ciego, güey. Se vende a Degea y compra a Kaylor, güey. No, pues ahora sí que Degea, bueno, lo que ha sido durante todo este tiempo. Les trae un portero bueno. Tantas, 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 tantas. Les trae a Trestegen, intercambia al maletas de Dejea. Eh, trae un portero bueno. A ver, vamos a ver. Nos vámonos al equipo de el Barcelona. También saben que hay un portero, pero poco a poco, porque pues yo ya me estoy emocionando. Es que un día un vato como que te recomendó creo que tu canal, pero no sé si eras tú o no, pero empieza a conocer análisis Pumas, no, yo no. Ahora que yo, no, pues yo creo que no eres, ¿no eras tú Murillo? Murillo antes subía videos de Pumas. A ver, vámonos al Barcelona, papá. Al pollo Saldívar, ah sí, conocidísimo el señor, ¿no? Eh, puede, puede aportar puede aportar, trae a Saldívar al United Pan puede ser de Aguador, wey, pues nada más al bicho Manolo sí. Mira, aquí tenemos al señor Ter Stegen. Entonces vamos a ver cuánto cuesta Cristiano Ronaldo es una de las cosas que también eh, pudiéramos cumplir a, a cada uno de ustedes. Yo también quisiera ver a Ronaldo retirándose de United. Ahí hizo muy grandes cosas. ¿Qué otro portero me gustaría contratar? No sé si ustedes lo conocen. Roberto es uno de los amigos. Uno de los, unos amigos. Fuimos al canal de Análisis Puma a spamear. Y que se vengan a suscribir. Ah, sí es cierto. <laughs> Está barato el bicho. Sí, sí me acuerdo que hasta Análisis Puma creo que se enojó. Este jugador tiene una media como de 70 y algo. 75 si no mal recuerdo. Pero crece a sumar. Crece como espuma este vato, güey. Vámonos por. Eh, vámonos a Italia. Rápidamente tomamos el pinche avión, el crucero. Y vámonos al pinche Piam Piamonte Calcio. Vaya, vaya Pex. se trae a dos defensas y vende a, a Lien Floyd y Manker. El bicho marcó dos goles hoy en la Eurocopa contra Francia. De Mbappé. No sé, si no, es No está el pincho Piamonte Calcio, papi. No, esta es la Roma falsa. A ver Murillo, tú que eres aquí conocedor de acá, de todo, aquí de todo el mundo, me comes los, <laughs> los hombres. Eh. ¿Qué pasó, mi amigo? Deme, bienvenido seas, amigo, deme, hola, bro, salúdame, crack, amigo, Marco Royce, bienvenidos sean ustedes, hermanos. Marco Royce también era un antiguo suscriptor ahí, no sé si es el modo carrera, dice, Eloy Ford y Mangar. voy a empezar con los pinches nombrecitos. Trae al pinche Slatan Ibrahimovic. Ay, ya es Latan Vámonos al Milan, papi. Panda, ¿qué opinas del posse sí, y de la venta del. De la venta del. Del, de la venta de los, del bigón al tigre? Bueno, realmente yo ya di mi punto de vista. ¿Qué es lo que yo dije? Que me duele realmente. Porque no es algo que yo quiero. Porque bigón, como bien saben, si sigues mis modos carreras con pumas, es mi pollo. Es mi, mi crack, mi. mi mi acá, mi consentido, güey, y me duele que se vaya a ir. Ficha, <laughs> ficha, pato Carlos. Fal ya faltaba más, faltaba más que me comiera yo eso. Dice, eh, pinche Slatan, dice, Panda, ¿para qué opinas de la venta? Dice, ya me merezco el mods, no. Dice, ah, va, eh, es, es que no sabía si eras tú, jajaja, <laughs> y de hecho, hasta algunos compas del servidor pusieron que te, que te conocían, güey. Ah, perro, güey. ya soy famoso, güey. Me conocían en qué momentos, güey. En qué actos, güey. pero espero no acepte. Y si acepta, lo va a pasar como el calvo, güey. No, pues sí. Bueno, afortunadamente, pues no está el tuca Ferretti, que pues ya ves que sienta cada, cada que llega jugadores buenos, güey. Que nos chupas el pollo, güey. <laughs> a ver, entonces ya, ya tenemos como tal algunos jugadores. A ver. A su madre, güey, dice, ficha al pollo Saldívar como aguador, güey, no, ni como aguador, güey, como barrendero, güey a ver, vamos a, a, a tratar de fichar al pinche bicho, güey ¿cuánto creen que le podamos sacar, güey? a ver, vamos a ver qué, qué es lo que nos dice nuestro entrenador Murillo, podrá hacer esto en los actos de trabajo que haces ¡ah! con razón, güey no, no pensé que fuera tan famoso, papi venga, Murillo no oh, sí se parece a Murillo este vato, güey. Yo pensé que yo no, no quería hacerlo tan igualito. Pero vean, se parece un montón, güey. Ficha a. a bueno, tenemos un gran arquero por ahí. Dos defensas centrales. Venda a Lingof y Mangar. ¿Qué defensas centrales acabas de.? ¿O qué defensas quisieras recomendarnos, amigo Murillo? Eh. Sí, ficha al Chelas Locas, güey. ¿A quién es el Chelas Locas? ¿Quién de todos, güey? Precio de transferencia, ¿cuánto podemos fichar? O podemos dar algún jugador a cambio, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué sería mucho mejor? Darlo como moneda de cambio a algún jugador o darle dinero para poder ya amarrar a Cristiano Ronaldo rápidamente aquí. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Aquí en los comentarios. ¿Quién es el chelas locas, güey? No, no, no tengo ni pinche idea de quién es el chelas locas, güey. <coughs> Se ficha al, a Mosito, bebé. Mosito, güey. Ay, perro, güey, no seas. <laughs> como para qué queremos al pinche. ¿Cómo se pronunciaba Hasta se me, me olvidó el nombre. ¿Fire? No, Fire es lo correcto, güey. Alinger o, o, y Ramos, güey. ¿Te refieres a, a fichajes como.? Ok. Igual podemos dar. Eh, cambio, eso es el Tuca que se lleve a los ajuares a Jero y a Fabio. Pinche equipazo, güey, con el Saldívar chulada. A ver, entonces vamos a fichar. Dice, dales a Marshall, güey. A ver, vamos entonces a darles. No me acuerdo si es un extremo. O es un delante. Creo que es. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Tantos pinches comentarios. Cinco, bro. Ahí está para, para cuando me, me, me mandas el video bailando. <laughs> ¡Ah, su mouse! Ya vamos a empezar muy bien esto, eh. A su madre. Eh. Esto me espantó. Esto reaccionó bastante lento, eh. Muchas gracias, amigo DM. Te voy a mandar mi pinche OnlyFans al rato, papi, eh. El OnlyFans, güey. Se mamó el DM. <laughs> a ver, vamos a ver. No le voy a dar dinero. Eh, a ver, intercambiar, seguir sugiriendo ofrecimientos de transferencia. Ni nada, güey. Marshall es un buen jugador. Vamos a ver, güey. Marshall se mamó el DM. Hola, amigo Aira Azul. ¿Cómo estás? Vamos a darle que sí. Vamos a ver si no nos piden dinero. Bueno, pues es que también Ronaldo, pues ya dio lo que tenía que dar, amigo. ¡Ah, su madre! Se dijo, Marshall, ni por ni porque me lo des regalado, güey. Si, intercambiar, si intercambias a Marshall, dale uno solo 10 millones, güey, ¿no? Ni por 10 millones. Ya empezó hasta a bailar, anda, güey. ¡Ah, su madre! Me equivoqué de canción. Trae al piojo alborado, bebecito hermoso. Ya la cagaste, Manolo. Ya la cagué, güey. Ahorita lo volvemos a recuperar, no hay pedo. A huevo, ya chingué Unifa. Nah, dices que Marshall es un troncazo. Güey. A ver, algún otro jugador por ahí, Sancho. Yo sí quiero traer a alguno de mis mexicanos, güey. Un pinche chicharito nuevo. Saludos al Panda, muy buenos tus videos. Muchas gracias, amigo. Amigo Cristian Morales. Vamos a ver si hacemos por el próximo. Eh, la próxima semana un directo para poder terminar eh, Siguiéndonos a la final Ojalá que así sea Ficha a Romagnoli, wey. De bala, dice el amigo del azul Ahí el pitch se gloro, Por aquí, ya tenía rato que no lo veía por acá Dice Rice Nice, dice traes Entonces a eh, Trasteger E intercambio a De Gea y 10 millones Hola, amigo Muy Tapia A ver Vamos a ver, vamos a ver si lo, lo podemos amarrar, güey es milloncito, güey. Amigo Isco, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿A qué hora sales por el pan, guapo? Híjole, güey. Me lo traen por... Híjole, me lo traen. Y... Eh, eh, eh. no, no me sonrojes, güey, pero... Es que me lo traen directamente a casa, ¿no? No, no salgo, güey. Quieren a Jalan, güey. A ver, vamos a ver. A ver Cambiar jugador, vamos a darle al portero que... A ver, a DGA, güey. Yago Almada, Rice, ya tienes ahí, güey. Ya, no ya no te ves tan gordo, panda. Pues es que es la luz, papi. Es la luz que me está pegando. La luz. Esto tiene filtros. Vamos a darle unos 10 melones. Y a el amigo eh, David de Gea. A ver qué pasa. Dice ficha. Asensio, dice Lisco. Man, eh, Mancinas. Yo por qué. Mbappé estaría chévere. Dice el amigo Airazul, Y tampoco quieren agarrar. O sea, realmente no quieren tampoco. O sea, qué pedo que no quieran agarrar a nadie del Manchester United. ni Murillo se queda impactado, güey. Ah, qué pedo. Siendo que no llegáramos a nada a esto, estoy muy. Ah, que la, no, no cancelar esto. Eh, dice. Bla, bla, bla. El dice: el equipo está jugando. No sigas. La, eh, la luz es mala señal. Ficha Rice Panda, Hazme caso. Los fichajes por espada que hiciste se encabronó ese güey. Sí, el. La, yo no lo. Yo, yo la verdad. Fue así como un... Vamos a ver qué pasa. Pero sí. Yo no pensé que se fuera a enojar. Lo que es él. Y creo que también se enojó conmigo este... Scorsia una vez. Oh, se ficha a Night Ride Fred. Y se contrata a Keylor Navas. Otro portero más. Pero no sé si pudiéramos poner... Trae a Sancho entonces. Intercambia a Marshall. Y dale 50. Quiero hacer un fichaje ya. Y ya podernos ir a jugar un partidito por acá. Porque ya... Ya me estoy quedando con las ganas, papi. Millones. Ahora ficha. ¿Qué hiciste, perro? A Fariñez, dice el amigo Irasul. Vamos a ver si podemos contratar a este Sancho. Intercambiarlo. Por otra vez. Por Marshall. Panda, el nuevo. Panda, el nuevo canal de peleas. <laughs> ¿Qué refuerzo estás buscando? ¡De todo! Para poder arreglar al United, güey. Pinche panda por Fred, más dinero, trae a reuche jugadorazo, todos se enojan contigo, güey. Ficha al humilde navas. Güey. Pues yo qué, güey, voy a seguir, guerra Que bien me gustaría ser hacer, hacer amigo de todos. Vamos a darle unos 30 melones, unos 40 melones A ver. Vamos a ver, contrata a Kane, güey. El, 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 el equipo del Chelsea, güey. Par ah, su Mauser, 200 millones. No quieren al señor. Al señor Kane, güey. Al señor Marshall, perdón. Traiga a Johan Vázquez. Sí, que traiga a Navas. De portero compra a Richardson. Pues no tenemos ni para calzones. Y quieren que compre. ¿Y qué tal si les damos a de Gea güey? Ya que estamos aquí poniéndonos, O sea, primero te peleas con Scorza y ahora con análisis Puma. Gol. <laughs> Yo no me enojé con análisis Puma, güey. O sea. Lo que drago güey, y de ahí podríamos hacer algo revertido por ahí. A ver, no, no, 900 no. es demasiado, Que Te voy a dar 50 por... y ya dejé. Güey. Si los aceptas, bienvenido sea. Si no, ni modo. Alison Becker. De todos modos tenemos que buscar un portero por ahí. Ah, güey, ya me estoy dando 900 mil dólares más. 910 dólares más. 50 mil, Y y Contrata el muerto de Ericsen. A ver, vamos a ver si lo quiere. Contrata al muerto de Eriksen. A ver, vamos a ver, Murillo. Murillo, ¿qué.? Y no quieren a, mi, a mis jugadores, ¿eh? No quieren como tal a mis jugadores ni por moneda de cambio, ni, ni, ni regalados. Vamos a terminar la negociación. Creo que lo que tenemos que hacer antes de comprar es vender. Porque no quieren ni por. Qué, ni de broma, lo quieren regalados y acaban de ahora qué por qué bloquearon al pobre de Benicio Pedro si no lo vi qué, qué es lo que hizo eh, dice no mames ese güey es muy mamón güey ahora <laughs> qué hizo el güey papapope vende a Cavani wey, respeten a Eriksen vamos a poner a los jugadores aquí a ya si no podemos comprar pues mínimo poder, vamos a buscar la forma de vender wey. Esta madre ficha algo, güey Vamos a ver la forma de vender Porque no está cayendo nada De Gea es una de, de las ventas que queremos eh, ya hacer eh, Te estás diciendo Puto como 50 veces, güey hasta ahora todo el mundo me dice Puto, güey No mames, ya, ya respeten, güey ¿Qué les hice para merecer ese eh, odio? Mejor trae a Navas, intercambia a De Gea y dale 30 millones, güey No mames, es que no quieran a De Gea ni por nada en el mundo Ofrezcan puro pasión y aguante. A ver, aquí tenemos a la, a la plantilla, muchachos. ¿A quién es que se vaya? ¿A quién corremos primero del equipo para poder empezar? Primero vendemos y después compramos. Yo me quiero ir a jugar un partidito rápido para eh, cuando el OnlyFans Manolo, pues ya lo tengo, papi, ya lo tengo. Ya de Metro se lo acaba de, de, de ganar. Manolo, te estoy diciendo que a Ray Fred... Ah, ok. Manolo, te estoy diciendo que Rey por Fred más dinero. Cabani, córrelo F por el panda, el DM quiere hacerle el sin respeto al panda. Wey. Pues ya me está organizando el OnlyFans, güey. Vamos a correr a los que no te sirvan. Es que para mí a lo mejor no me sirven algunos, pero para ustedes no les sirven otros. Corre al Murillo, XD. <laughs> a ver, muchachos, vamos a empezar por la defensa. Por ahí me había dicho Murillo, corre el Murillo, XD. Me habían dicho algunos jugadores que no querían dentro del de equipo. Tenemos infinidad de jugadores que pudiéramos vender y aprovecharnos, güey. Número uno. Vamos a vender a Cavani. Ya está viejo, güey. Marshall. Vámonos. A ver, Menguerro, que también me había dicho de este Murillo desde cuándo. A Leaflet, que también es de, de defensas centrales, de Gea. De Gea está como tal. En la, en la. En la igual ya de. de venta, transferible. En Mangeer. Eh, ¿Qué otro jugador me dijo Learset? Corre a Lindelof Saca a la verga cabana y ya está, momia. <laughs> Toda la parte de abajo, Alfred, Nos <laughs> Uno, Fred, güey. Lo han manchado. Vámonos, Fred. Es que to prácticamente todos ya están ficha a, la a Valverde. A a a ¿Qué dice? A Laird. A, dice al viejito de Mata, güey. Ah, sí, Mata, ya tiene. Ya, 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 ya dio lo que tenía que dar, güey. Lingard lo, lo prestaron, güey. O sea, cuando era el jugador. Uf. Dice, Fred, ¿no lo vas a ofrecer por Rice X? Sí, lo, lo podemos. A ver. El, el Murillo ya sacándose las, las, las chidas, ¿eh? Compra al bicho, güey. Trae al tecatito, güey. Vamos a dejar un ratito que se refresque esto, vamos a ver qué es lo que nos trae. Quieren al Tecatito Corona aquí de regreso. Dice, "¿Qué posición vas a comprar? ¿De todo, papi? De todo. Queremos hacer una renovación total del equipo, poder decir bye a los jugadores que realmente no están rindiendo y traer nuevos jugadores que pudieran ganarse el respeto y la de la afición. La pregunta del millón, ¿me golearán, güey? En el primer partido contrata a Carlos Vela. Que sería una buena contratación. Simula Díaz, güey. Vamos a jugar contra el gremio para poder ver qué es lo que nos estamos enfrentando. Se trae a Enzo Fati y a Pedre con su cláusula de rescisión que solo vale menos de 70 millones este catito de catito intercambio a Cabane. Puto diga, panda, dice ficha a Chicharita, vamos. <laughs> Pero. ¿Para qué te lleguen ofertas, pinche panda? no quieres gastar, güey. Yo sí quiero gastar, pues ustedes vieron que realmente no me llega no hay ofertas, güey. A ver, vamos a ver si hay alguna ofertita por aquí vuelva a prestar al jugador, bla bla bla. Pereira acaba de regresar, Fre préstamo por James, Jordi Alba. A ver, vamos a Reyes por Fred, güey. Vamos a ver. ¡Por ello... Vamos a negociar por Rai. Trae a Rogelio Funes Mori. del Villarreal. Ah, el defensa. No, ya tiene como 79 de media ese vato, ¿no? Compra a Ansu Fati. Es defensa. Dicen que los trabajadores del videojuego de FIFA se inspiraron en los modos carreras online de Panda para empezar el modo carrera online en FIFA. Así es, papi. El Panda por fin es millonario y ni gastar quiere, güey. Ya saca los calzones. <laughs> Vamos a ofrecer jugadores. ¿Qué jugador me dijo? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? La Rebel. Eh, por Fred, güey. Queremos uno por otro. A ver. ¿Cuánto le podemos dar? ¿Cuánto pudiéramos darle por Fred, güey? Algo de dinero, porque bien saben que luego no nos aceptan los jugadores. Les daremos 10 millones. ¿Qué opinan? Darle 10 meloncitos más Fred, güey. A ver, el Murillo, que opine, que diga que fue el que propuso. Unos 30 millones. Dice aquí el amigo Airazul. ¿Qué opinan los demás muchachos? Unos 20. Yo puedo que los 20, 20 y tantos. Dice, dale 10 para que coma el güey. 20 billones. Vamos a cerrarlo en 20 millones. Y la oferta de transferencia. Ah, la primera, la primera, papi. Maxu, vamos a ser 32. ¿Qué opinan? ¿Le bajamos? Le, ¿Le metemos? Yo opino, yo opino bajo mi, mi, mi humilde. Eh, le voy, vamos a ponerle 26 millones. Ni más ni menos. Ficha a Johan Chepanda y puso 26 millones, güey. Bájala a 24. Ya le puse 26, güey. No manches, yo solito me la clavé, güey. Y acaba de aceptar. Vámonos a firmar. Morillo quiere ser más pobre del pobre del panda que vive en Venezuela, ¿no? <laughs> ya quisiera yo, papi. Vamos a firmarlo ya. Vamos, Demetrio. ¿Quieren a Johan Vázquez en, los, en, los, en el United, papi? ¿Qué opinan? ¡Ah! ¡Ay, Jack Renglings Es un excelente jugador. Mediocampista del Aston Villa, me parece. No, pero ahorita lo vemos. Ahorita vemos. Vamos a negociar con ese huevo. Primer fichajazo. Fichajeras de Venezuela, pana. No, soy mexicano, güey. Vamos a poner esencial. Así si a hacer el guapo de aquí, güey. A huevo. A ver, dice el amigo Murillo. Amigo Bautista, ¿cómo estás? Eh, a ver, dice... Ya pasas las fotos de tu OnlyFans, panda. Pues compra la membresía, güey. Salgo así, güey. Salgo así, güey. Tapándome las pubis. ¡Viva México! Claro que sí, papi. Vamos, cuatro años. Hubiera simulado esto, güey. No sé por qué. No va a tener cláusula de agresión. ¿Dónde compró dinero de Venezuela para donar un millón? Este, güey. ¿Qué pinches anabas, perro? Cláusula de rescisión, que no, quiero la pinche cláusula, güey. Estás bien guapo, pinche panda. Gracias. ¿Cuánto le damos de salario, amigos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿10 pesos? ¿50 centavos? ¿Cuánto? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Uno, dos, tres. Mira, Murillo. Oh, mames, Murillo se parece un montón, güey, a su, a su alter ego en la vida real, ¿eh? 30, no, man, si es muy poco, 30, ¿no? Pues ni que estuviéramos en el. En el equipo, ni que estuviéramos en la liga mexicana, güey. 20 pesos. <laughs> no sé, yo les opino unos 60, no sé. Yo creo que con 30 se va se va, este, a ofender el güey. A ver, unos 50, ni ustedes ni yo. Dice Murillo es 45, güey. <laughs> Un saludo para mi amigo, el señor Barriga de, Demetrio. Panda, vive en México y vive más pobre que Venezuela. <laughs> Vamos con unos 40, unos 50, unos 40, vamos por los 50, vamos a cerrarlos a 50. Ah, su mouse, 71, güey. Javier Cortés de director técnico. <laughs> o sea, nuevo apodo de Murillo, Javier Cortés o qué pedo. Amigo Bautista, un saludo de aquí del Panda Gamer 91, el, el gamer más gordo, no, ese es Dead, güey. No mames, ¿qué estás diciendo? Es Javier Cortés, del director técnico, sí cierto, güey. No te veo desde hace mucho, ¿no? Ya tiene bastante que no, no nos conectábamos por aquí. Vamos a quitarle las pinches cláusulas, las pinches primas que me cagan eso. O le dejamos todo y lo dejamos en 65, como estaban opinando, ¿qué opinan? Chicharito, fíchalo. ¿qué pasó con el apodo del chuponcito Manolo? Por ahí anda, papi. A ver, vamos, a, vamos a, a ver si se quiere. Dice: Te veo en Argentina. Ah, saludos a Argentina. Saludos, amigos, hermanos. Saludos a los amigos argentinos por allá. Ah, su mouse. Quedas tan tarde despierto, hermano. Ya agarramos a este señor. Venga, primer fichaje de la noche. Y un saludo para el amigo Demetrio Murillo y todos los que están aquí conectados. Trae a Jack, ese jugadorazo. Es excelente. Oye, me ¿qué lo que opinas si salgo con mi prima. No, ¿qué pasó, papi? Eso no se hace. No, así se hace. Ahora sí que todo. Hagan lo que quieran. No, mejor no, porque al rato van a venir y decir, ¿quién te dijo? No, me dijo el panda, güey. Ficha Alan Velasco, es joven, sufre, promesa. Eso creo que es argentino, ¿no? Está jugando en la Liga Argentina. Ya por fin hizo el fichaje el panda. Otro de los fichajes que me están eh, pidiendo. No recuerdo si está jugando en la Premier League. Está aquí en el Tottenham. No me acuerdo. Ah, este güey es un jugadorazo, güey. Pablo Forlán. Cuando, yo lo conocí cuando estaba en el Villarreal, güey. No, manches, ya no está aquí mi jugador, güey. Ya me equivoqué de equipo. No me acuerdo que estaba en el home. A ver. Estoy más pinche ciego, güey. Ay, güey, no, manches. Oye, deme un poco más cuidado con mis oídos, güey. Gracias, amigo Demi. Otros. Otro para que podamos aquí tener un poquito de. Ah, su Gracias, amigo Demi. Hola, amigo. Dice Viva México. Hace mucho que no te veo. Amigo Demi. Muchos besotes, güey. Demi, más humilde que el bicho, güey. No, el Demi. Ahora sí que es uno de los. Patrocinadores del canal, si no podríamos decirlo, güey. pues vámonos con un partidito, ¿no? Otro fichaje, güey. Ficha de la Vega, güey. Que también es un jugador que también sube bastante. ¿eh? Ahora sí que lo que me gusta de este equipo es que, bueno, de este modo carreras, es que podemos fichar y podemos traer sin que nos digan, güey, no quiero venir al equipo, güey. ¿no? Amigo Joaquín Morales, bienvenido seas, gracias por estar aquí, hermano. Ya juega un partido XD. nos golean, ¿no? Felicidades a nombre del todo el equipo, güey. No más. Este güey me felicitó y lo, lo acabo de correr del equipo. No manches. Así como lo, me felicitó, me corrió, lo corrí, güey. Eh, Tiago Almada, mi hijo joven, y sube eh, a 85 de potencial menos de una, de una temporada. Pon a raíz de titular. A ver, vamos a cambiar. Tiene razón. El, el, pues ya está de hecho de titular, güey. Lo puso Así como llegó, le dieron sus botinas. Y vámonos, a la titularidad. Una donación de 100. Dura dos minutos, güey. Asumamos ah, en una donación. Pues sí, ya me di cuenta, güey. Alcántara, dice el amigo del el azul. Vamos a iniciar un partido. Quiero ver qué va a pasar con esto, güey. Me van a golear, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo Murillo baja del autobús, güey. A su Mauser, Murillo, güey, llegando al estadio, güey. Manches, trabaja en el Manchester United, güey Trabaja en el Manchester United y anda con su playerita todo, todo bien este. humilde. A su Mauser sin querer, eh. No manches, que hace Cavani en la delantera, güey. Javier Cortés. Suerte. Entonces, Manolo, le digo a mis papás que salgo a mis brumas, que pues soy de Chihuahua. <coughs> no, hombre. ¿Pero es, es, es cercana, lejana o qué, pex? No manches, el DM me acaba de dar chuletas para las... Dime, ¿tú qué piensas, güey. Estoy leyendo los comentarios que me están saliendo, güey. Es cercana, güey. No, manches. No, así como te ayudo, papi. Ahora <laughs> no lo reponemos, güey. Ya estoy viendo la pantalla real. Es que lo estaba viendo en el OBS. Me, me distrae mucho por los comentarios. Bueno, manches, es que también es el Manchester United viejito. Pues qué esperaban, güey. Vámonos. Ah, su ficha a, 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 ese es un un buen arquero. Murillo. Ah, su Mauser. O Murillo así como llegó, lo van a correr por, porque perdió su equipo. Ah, su Autogol. Estamos jugando contra un equipo brasileño. Contra el gremio. ¡Ojo! ¡Necesitamos fichajes! No manches, Aldíbar, güey. Con estos resultados. Vamos a irnos hasta donde. ¿Quién está de portero, güey? ¿Está de GEA? No. <laughs> ni siquiera está de Gea, güey. Ya ya me va a poner modo crack de Murillo ya. Perdón Murillo. Ya me va a poner modo crack. Perdónenme. Estoy haciéndote sufrir un poquito. Es de por si esta pinche alineación ni me gusta, güey. Nada más un solo delantero está feo. Ya la cagaste, de <laughs> No, a ver, no, a ver, a ver, a ver, muévanse, muévanse, muévate. O sea, es, es en serio, nadie se mueve, güey. Ahí está. Portero urgente, güey. Y jugador gameplay, el que juega el gameplay también. Pues cambia la alineación por un 4-4-2, espérate. No entiendo por qué. Estoy analizando y veo por qué el Manchester United no gana, güey. Desde la alineación está de la verde. Yo sé que Cavani le tiene mucha confianza, pero pues ya chole, güey. No manches. No lo va a resolver todo ese, güey. Vámonos. No manches, güey. Vámonos. Ficha, merets, güey. No más. Eh, no voy a comprar un saludo del chuponcito. <laughs> no manches. Qué apodazo, güey. No me acuerdo quién me lo puse, pero qué apodazo, güey. El Murillo ya se ofendió porque vamos perdiendo contra el Gremio, güey. Ahorita, ahorita Murillo. Lo estamos ilusionando, güey. Da ah, un saludo para Murillo, un saludo para el Murillo, güey. Para los que querían correr a Cabani, güey. Para los que quieren correr a Cabani, aquí está, güey. Pues sale caro en 500, güey. Cavani, lo sentimos mucho, güey. Trae a Esteban Andrada y a Thiago Volpi, güey. Puro pinche Cavani, güey. Es que Cavani es el crack de aquí del Manchester United, güey. así lo quieren correr, güey, ¿no, manches? así le dijeron momia, güey, ¿no, manches? Oh, Murillo Perata. Vamos, Cavani muévelas! Descasta. Les quita el sueldo. Calla bocas. <laughs> Murillo rezando, güey. Vámonos. Vámonos. Cavani en la vida real se, se volvió importante para el United, güey. así lo... Cambia la momia de Guanajuato por Dinero. United, asterisco güey. Ahí está, no es tan solo, es el señor Cabani, güey. Aquí tenemos a otros jugadores importantes. Murillo festejando, güey. Y yo pensé que era el nuevo, aquel que había notado gol, pero no, güey. No, mames, ah, juega un partido y, y, y otro no vale verde corriéndolo. Bueno, es que si, ahí sí, la verdad, no, no sé cómo podríamos ayudarlo ahí. Pero el Murillo ya andaba madreándose al, al Manolo, eh. Está ahí fuera de lugar, güey. Henry Kane, ¿cuánto dinero nos ha de costar Henry Kane, güey? Se va a morir Cavani. No manches. Sal portero, güey. Oh. No, estábamos cometiendo el error todo por leer el comentario. se me, Por estar leyendo. Porque ganó de risa de los comentarios, güey. Ah, oh, mames. Trae tiempo, trae Trae al Timo Wenger. A, Timo a Lukaku. ¡Curillo! ¡No mames! Ya le dio un infarto a Cavani y por. Cul... Este <laughs> vato, güey, no manches. Contrata al pinche Nico Castillo, güey. No manches, no si quieres, traigo a Giovanni Dos Santos, güey. Vale, mamá. O sea... Vamos a contratar a Giovanni Dos Santos como medio ofensivo, güey. Ah, contra el gremio, contra el gremio. Parece dura, panda, güey. Parece duro, panda. Es que le estamos solucionando al gremio, güey. A Bruno Fernández, haz tiros con él. Vamos. Uf. Ficha Leo López, trae al, al pinche Manga Negra Roger Martínez, güey. Nalgón, papi. No mata, güey, mata. ¡Oh! Perdón lo que te digo de mi primo, ya pre le presté mi teléfono, güey. Trae a Renato Ibarra que pega bien fuerte. Ándale, ah, ese balón terminó. Vamos, vamos. No se mueven no hoy, pedo. No manches, puro pinche pase, güey. Alguien que vaya por él, ese pinche Roger se las trabas. Ahora <laughs> la que traen con el Roger Martínez. ¿No ves que lo quieren en Tigres? No manches, si sí la menean bien, eh. Muévete Cavani Puta él... Se me fue el pase Traigan al Chucky Lozano muchachos Que no lo va a querer vender tan fácil el Napoli Vamos a dar los cambios Nuevo suscriptor Muchas gracias amigo Vinencio Pedrozzi Muchas gracias por estar aquí, hermano. Vamos a ver qué, qué cambios, Murillo. ¿Qué propones? Esto, equipo. Trae a Benedetti y a Roger. Ellos sí saben hacer. <laughs> Sos el, el, el mejor. Gracias, amigo. No, pues se... Eh, eh, tratamos, tratamos de, de, de poder de dar pues, una buena alegría, ¿no? mete a Marshall por Cavani a ver a quién da la oportunidad Cavani si Cabani hizo el gol hace rato papi por qué lo quiere sacar compra Ramos está libre bueno en la vida real pues está libre pero no sé amigo Bautista nuevo suscriptor muchas gracias Ot otro suscriptor más o sea que Bautista no estaba yo pensé que era un suscriptor viejo y es nuevo ya no me voy eh, ya no me veo nada tu cuadro tapa todo güey. ¿cuál cuadro? Ah mi cara Déjame mover mi cara. Ahí está papi, para que veas. Debería de cambiar la cámara a un al lado. Ya ficha a Johan Perro. ¿Qué otra cosa? Bueno, Johan Vázquez. Se tiene que estar en el equipo a huevo. Eso sí, no, no tengo la menor duda. A ver, otro cambio de Digo, Murillo. Tú que eres el, 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 aquí el entrenador, el conocedor. Ya lo había dicho y de seguro me debe de haber callado. Dice: Mete a, a Marshall por Cavani. Vamos a dejarlo, creo que así. Por lo pronto, güey. Ya me voy, para Tengo clases mañana. Que descanses, amigo Alan. Sin que. Sin, siempre miro tus videos cuando. Muchas gracias, amigo. Gracias por, por estar aquí viendo mis videos. Muchas gracias. Dice: Cambia un 4-3-2-1 y pones a Pogba, güey. Mete a Telles por Sao, güey. ¿Cuánto? 3, 3, 1. A ver. Ay, oh, no, Pogba no está, güey. Es neta. Es que Pogba en sí, este. Bueno, ahí está. Picha bufón por un peso, güey. Ah, bufón. Que se fue para el Parma, ¿no? A ver, Telles me dijo el Murillo, güey. ¿Murillo por quién? ¿Por quién? Eh, Tellas por Saug. A ver. ¿Dónde a ver, a ver, a ver. está Murillo? Está Tellas por Saug. Y creo que ya serán todos los cambios. ¿Cómo ¿Qué opinan? Amigo o amigo. No, no recuerdo bien si es amigo o amigo. Araceli. Creo que es amigo. 4-3-2-1. Dice el amigo Alejandro. 4-3-2-1. O Se Parece que es, que es conteo. Güey, no manches. 4-4-3-2-1. No, si es este. Y al buen Pogba Otro suscriptor más. No, bueno, esto se está poniendo sabroso, eh. Se está poniendo sabrosón esto, papi. Pero es que ya Reyes como que ya perdería como el estilacho ahí, eh. Pona de Gea. Panda trae a Timo Werner. Eh, vamos a ver lo de los, los fichajes otra vez. Vamos a dejarlo así. Vamos a darle. Quieren la dejea en la cancha, eh. Pero pregúntenle al Murillo, güey. Y acaba de responder Nel, güey. ¿Qué pedo? ¿Quitaron? ¿Lo taponearon, taponearon bien horrible a mi defensa? Panda racista, no mexicanos. Claro que vamos a traer mexicanos. Cambia Jefferson por dejea. Nuevo suscriptor, otro nuevo suscriptor. Vaya. Esto se está poniendo sabroso. Y me meten otro gol, güey. Vamos a, vámonos por, vámonos encima de ellos ya. Ah, Deja de poner mi pantalla de, 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 juego porque otra vez estoy en el OBS. Vamos, panda, ya mejor pásate el pack si. No. O sea, eso, métanse a mi onlyfans, ya saben. Ah, si vamos perdiendo por dos a ver. No manches, ¿por qué, la, ¿por qué haces eso, güey? Ficha Grog Guerrón, güey. Ayer, ahora sí que, para, que Pumas no sirvió, pero aquí sí, güey. ¿Vieron lo último, la última jugada que hicieron? O sea, el güey se barre, ahí se barre y la regala, güey. Perdón, pero me tengo que ir a dormir, amigo Bautista. Descansa, después de que estés en Argentina y desvelándote, está cañón. Ya, ya, vamos a ponernos sabrosos. <laughs> Espérate, güey. Pues apenas es el primer video, güey. Lo, lo trataré de hacer tres veces, dos veces por semana. La, la otra, el lunes, lo más seguro es que haya otro video. Lunes, miércoles y veremos si los viernes. Wey. No, fundes Ya es un desastre esto, eh. Cuchole con mi OnlyFans, güey. Moví la alineación y todo se fue al carajo. Wey. Mira panda a la, a la próxima. Pones un 433. Vamos a tener que hacer un, buscar una alineación que nos acomode. Porque esta fue un desastre. Gracias, amigo Bautista. Un verdadero desastre. Y Murillo me va a colgar, güey. Y me va a cargar. Me va a regañar en el chat. En el Instagram, me va a decir. Manolo, eres un pinche. Dice todo por poner alineación 4-3-2-1. Sí, ya lo sé. No me va a bajar de manco el Murillo. Tienes a Ochoa de portero, güey. No, es el sustituto, güey. ¿Pues, ¿Quién tengo de defensas, güey? Todo le rebota. Telles le rebotó ahorita el balón, güey. Saludos, amigo Elmer. Era un centro, era un centro, güey. Ni de Gea ni Harrison hacen nada. Cuando termines el partido, ficha a Lozano, dice el amigo Vinicio Pedrosi. Vámonos por un fichaje más para poder terminar esto. Horroroso esto Murillo, ya me imagino que no me va a bajar de de, de, de este de Manco al humilde, al humilde Waller. ¿Quién quiere la Keylor Navas en el equipo? Wey? Vámonos para Francia a ficharlo rápido. Ay, este güey me, me, me viene a, a dar las gracias y a la vez lo estoy corriendo del equipo, eh. Creo que hasta se trabó mi juego, no sé qué onda. A ver, vamos a ver. Hola, buenas noches, amigo. Miguel Arturo Gómez Gámez más bien. ¿Cuál Gómez? Morillo de estar te ha infartado, eh. Ficha bufón por un peso. Por un dólar, más bien es un dólar, ¿verdad? Panda, ¿qué piensas del privado de.? <laughs> muy bueno, muy bueno. Navas, Manolo. Vamos por navas, entonces. Todo, todo lo que diga. ¿Qué juego juegas, güey? ¿Cómo que qué juego juego de qué o qué? Keylor okay, Navas, vente pa' acá. Nancy ah, si ya tiene 33 años, güey. Lo comparabas mucho con Ochoa en esos, en esos tiempos. Y vean dónde, dónde está Keylor Navas, dónde está Memo Ochoa, ¿eh? eh das de a, a Dejea por Navas y contratas a Bufón por un peso. A ver, vamos a ver. Por un dólar, más bien que peso ni que nada. A ver, Murillo, ¿qué va a hacer? Ofrecer precio de transferencia. ¿Le damos algo aparte aparte de la Me Imagino que no. O sea, digo, pues yo también por sus 33 años y tus... O sea, Gea vale mucho más dinero. Yo no creo que tenga que darle más pasta por el portero. Ficha a la de Milan, el portero joven. Ese es bueno, ¿eh? Igual podemos por darle moneda de cambio por otro portero que tenemos ahí. Yo creo que no tendríamos que darle nada más, eh. O sea, yo digo que ya no. Dos millones. Bueno, así que para que mínimo el representante se vaya contento, ¿no? Para que compre unos chescos o algo. A ver, vamos a ver si nos lo aceptan. Porque hace rato dejé, ah, no se quiso ir. ¡22 millones! ¿Ustedes qué opinan, eh? ¿Qué opinan con ese fichaje? O sea. ¿Están de acuerdo? ¿Todavía estás intentando fichar a nadas? No, nada. Ay, si apenas estoy empezando a fichar a nadas. Nadas, mucho dinero. Robo. ¿Y si le doy al delantero? A Marshall. Y le doy... Unos... ¿Qué? Unos 4 millones, güey. A ver. A ver si me los... Ya, si no me los acepta, pues... El Taylor Navas, te me vas a ir a bañar, güey. Ya, dale. Quiero tener un portero con manos, güey. A ver, vamos a ver si nos acepta. Ya, si no, pues ya vemos qué es lo que dice. Don Arum es muy buen portero, eh. 57 millones por... Taylor Navas, güey. Hazme caso, Acevedo. <laughs> Van haciendo negocios como pumas, güey. Oh, pues perdónenme ustedes. Yo estoy acostumbrado a jugar con mi equipazo de los pumas, güey. Entonces, ¿qué opinan? ¿Ya nos quedamos con este o ya? Oscar, nuevo suscriptor. Gracias, amigo. Dale 40 millones. Mira, nos leímos la mente. Muchas gracias, Oscar. Bienvenido. Dónale para que te haga caso. Para que haga un reto. No, no te metió. No, ya, no, ya. Dijimos que no. 57. No, Marshall, no. A ver, vamos a darle. Queremos un portero. Vamos a darle 47 millones. Ya. Suéltalo. Ahí está. Ya lo soltó. Ya tenemos un portero ya. Que, que espero que deje, ya se vaya. No quieren venderlo. A lo traes por, un, por gratis. Inténtalo. A ver, vamos a ver si es cierto que podemos. Eh, ya le doné 200, pero. Y ya bailé y todo lo que tenía que decir, güey. ¿Y ahora qué pasó aquí? <laughs> ya lo, lo acabo de decir. Le, le acabo de decir que no. Lo iban a pensar. Ya me acordé. Le mandé unos... Le dije que le iba a pasar mi OnlyFans. Este... A ver, Bufón. Sin querer le apreté el pinche botón, no mames. Tanto para nada, cabrón. A ver. Nos vemos, amigo, hermano. A ver, a ver, a ver. si un... A ver si sí es cierto que con uno, con un solo. A ver, ahí te va, ahí te va, Bufón. A ver, Bufoncito, a ver, Bufoncito. ¡Oh, sí, Bufón! De una vez lo vamos a fichar. De una vez, vente para acá, Fuchón. Fuchón, Bufón, más bien. pana, estás haciendo un, a, a un asilo en un equipo que va a ser campeón. Pues aquí yo, ¿qué, qué, qué? bueno, me salió muy barato. Y creo que lo más seguro es que pues, nos va a dar un poco más de experiencia. Pero no quiero crear un asilo. Eso tienes muy mucha razón. Vamos no Vamos a darle un año, pues no creo que se quede más de un año, ¿verdad? Si ¿Sí no va a haber cláusula de rescisión, pues obviamente no va a haber nada de eso. Yo digo que con unos 70 estaba contento. Unos 72. Ufón es bueno en FIFA, no más que a veces la caga. Ojo, oh, pues bueno o malo, de verdad, no sé. Ahí Está ya bufoncito, bufón es bueno. Ah ya yo lo había ido de esa parte. Tenemos el, el segundo fichaje de este modo carrera. Yo además quiero que me lleguen mis nuevos fichajes Bueno que se vayan algunos. ¿Cuánta media tiene Bufón en estos momentos? Yo quiero a Funes Mori jugar con ver jugar a Funes Mori en México. Yo <coughs> sí, espero que le eche ganas nada más. Lozano ficha. A, 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 no yo creo que Lozano nos lo quieran vender, pero vamos a ver es el Morillo que a poco no se parece ese Gloru. <laughs> a ver vamos a ver cuánto vale Lozano pero no creo que nos lo quieran vender la verdad lo que acaba de llegar ahí tenemos otro fichaje ni el perro no se parece ay luego luego defendiendo a su a su Chile a su novio. trae sofá y por menos de 70 lo consigues. O a Pedri. Si sí puedes fichar al Chucky. Ese pues. gloro nos cogió... <risa> <risa> nos hace y es el gremio aquí. De... <laughs> Chepan. <laughs> si ya me conocen, ¿para, ¿para qué le hacen a la mamá? <laughs> Ya, ya saben cómo soy, ¿para que me digan? a los picolines. No, ahorita, ahorita, a ver, a ver. ¿Cuándo podemos fichar? ¿Quieren que fichemos a Lozano o es puro choro? Que la neta la apreté. ¿A poco el director técnico de ahorita del.? Ah, no, pues este es el representante, no el director técnico, ¿verdad? Que dije, no manches, eso ya. Panda, ¿qué pasó con, con. Con cuánto el DM te donó 400, ¿verdad? No, no me donó 400, me donó 200. ¿Qué onda, Panda? Amigos de Films, ¿cómo estás? ¿Cuánto le ofrecemos? Dale a Cavani, güey. A Cavani mejor. Trae a Messi. O a Marshall, güey. Ah, pero eh, estás jugando con el United, güey. A ver si sí, lo dado que teníamos a ver ofrece la Marshall y vámonos a darle Soy Lana y Lana y le vamos a darle unos unos 30. Unos 30 y a Marshall, güey. Los 400 cuando gritaste, ah, sí, eso, eso sí estuvo padre, casi me, me, me fueron me mandaron a dormir con el perro, güey. A ver. Ahí está. Ahí está, güey. Chicharito, ahorita lo voy a traer empaquetado directamente desde donde se encuentre. Ah, sumado sea, es igualito, igual de guapo. Otra vez, perro. A huevo a levantar ese gigante. 42. A ver, 71. Dice, te pasaste de ver 30 millones. A ver, déjame nada más. Según yo. Según yo A ver si allá se escucha Es igual de guapo no mames A ver, vamos a darle unos cuatro años Si sí me pasé con 30 millones Creo que sí me pasé de lanza Cláusula de ese... Eh, ¿Para cuándo en el vivo en Twitch? A ver, lo vamos a hacer igual el día de... Pues igual mañana, a ver si se puede. No va a haber cláusula de rescisión. Aquí como hay varo, igual podemos cumplir las súplicas. No vamos a retirar el bono. Vamos a bajarle esto. Y vamos a darle 75. 76. Ahí venga. Ahí vamos a empezar. Ay. Sí, la verdad que sí. Banda, ayúdame el, el mejor. SOS el mejor. 80, sí. Venga, ya vámonos. Vámonos, vámonos. Siguiente fichaje. Vamos a ver cómo queda. Vamos a armar la alineación con lo que se tiene para poder cerrar el directo del día de hoy. ya me tienen aquí. A ver. Yo digo que, a ver, ¿qué opinan ustedes con esta alineación? no, oh, pincho, Manolo, a ver, ¿por qué la cagas? A ver. Híjole, no sé si Lozano pudiera... Lozano es derecho. Es... Ah, igual lo podemos poner acá, a ver qué... El problema va a ser acá. Creo que Liverpool y el 7 te meten 30. <laughs> ¿Qué pasó Murillo? Aquí, aquí, hay, hay que confiar aquí en, en, los, en los amigos, por favor. No, no, no nos meten 30, nos meten como 50. Pero pues, haremos lo que se pueda. A ver, igual metemos a popa Ahí está con el 86. de mañana, a qué hora el directo, ya veremos, ya lo iré anunciando en el en el este. En la comunidad, los iré avisando. Yo no soy Murillo, güey. <laughs> <laughs> <Pero> no, perdón. <laughs> mete a Pogba ya lo mete. Dice Nandre, no, saca a, a la fregada a Manger. Que también no se va, eh. A ver, vamos a poner aquí a Billy. Creo que lo puede hacer mucho mejor. Me acuerdo cuando estabas en el Villarreal. <laughs> y me fuiste. Ficha Kane, Se van a. De, ¿Qué? dice van de Pech Y ahora que ya me salió un alemán por acá. Mata también, ya. No ya, sé, sea, nada. Ningún, ningún, ningún. Nada, nada. Se viene para acá, eh. Oh, por fin, a, a Murillo no lo quiere, ¿eh? Murillo, Manfier. Saben que no sabe pronunciar muy bien. Dice: Trae a, a Houston, a Hubson por 15 millones. Y no, o sea, no viene nada. Nada, nada por mis jugadores. No tienen ofertas. Lo único que vino es dejar a, preg a preguntarme por qué se va. Eh", dice: me sorprendió, aunque estoy contento. Nada, no, no es orgullo eso. Ya está Munger o, o Jones Films. Pues buenos muchachos. Vamos a dejar el, el directo hasta acá. Ya saben que acá abajo pueden dejar sus fichajes. Para poder ya tenerlos ya este, ahí como opción. Y ya empezar el modo carrera pues cuando se pueda. ¿no? Hacer el modo carrera más rápido, más ágil. Bien, al, al bufón, eh, o al bufoncillo, eh, o sea, a sus cuarenta y cacho, está viniéndose a un nuevo reto con el United. Vamos a ver qué es lo, si lo logra, ¿no? Este señor, así que bueno. Por lo pronto vamos a, a terminar el directo hasta aquí por el día de hoy, amigos. Lo sano, nada. Vamos. Todavía Ramos gratis. Eh. Ramos no está gratis, o sí, a ver. hasta Me, me acaba de entrar la incertidumbre. Ni caso haces perro ahora ¿por qué? De, ah, ¿de qué? ¿Dos fichajes o qué? Que sí, lo voy a hacer. Oh, perdón, Tilini. Ni caso haces güey, ficha. Ah, oh, ah, sí, ese jugador también es bueno. A ah, Opecan, ficha ah, ope, a Opeamecano. Ese también es bueno. Esta panda! es bien tronco, güey. A Sergio Ramos, no, es, no está, no es agente libre, o sea, no está como en la vida real, ahorita está en el Manchester, en el Manchester United, en el Real Madrid. Sergio Ramos ahorita está en el Madrid, aquí mira. 33 melones. Pero bueno muchachos, vamos a despedirnos por el día de hoy, así que... Ay, perro, los comentarios se vieron muy largos, Ahí está. Ya me estoy emocionando, ya está emocionando esto. Qué guapo, güey. Así que vámonos, muchachos. Despidámonos por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro directo más. Que descansen. En esta semana seguiré subiendo más videos. Espero que les, les agraden. Un saludo para el Demi. Gracias por todo el tiempo que has estado o han estado aquí durante eh, una hora y 18 minutos. Por lo que estoy viendo. Así que gracias. Nos vemos más. Eh, que pronto espero que sí